tenemos el compromiso de desarrollar un plan de trabajo a nivel municipal y a nivel de cada una de las parroquias. Cuando hablamos de los ejes territoriales de Maracaibo, igualmente, en cada uno de los equipos parroquiales, las parroquias también van a estar sectorizadas en 4 ejes. Cada uno va a tener un responsable y se van a conformar equipos de trabajo donde hayan dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en cada una de las barriadas, en cada uno de los sectores, de tal manera que podamos llegar a los diferentes espacios a lo largo y ancho del municipio de Maracaibo. Recoger, como dicen las líneas estratégicas, los problemas que confrontan hoy más que nunca las comunidades del municipio de Maracaibo, articular con las instituciones del gobierno nacional para dar respuesta a cada una de esas problemáticas y, por supuesto, comenzar a constituir los comités de luchas del buen vivir, ¿verdad?, que para nosotros es fundamental. Articular con los consejos comunales, que con toda seguridad hoy más que nunca van a cumplir un papel fundamental, entendiendo que los consejos comunales, el poder popular, es la columna vertebral de este proceso revolucionario. No, en el momento oportuno, el partido definirá quién es el hombre o quién es la mujer que asumirá esa responsabilidad, ¿verdad?, para avanzar en la recuperación de un municipio tan importante. Hasta los momentos no tenemos definido candidato o candidata, pero por supuesto en el momento oportuno el Partido Socialista Unido de Venezuela definirá quién representará al partido en la contienda electoral para recuperar un municipio tan importante y un municipio tan abandonado como el municipio de Maracaibo.